cosas se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. De hecho, vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando. La madrugada del día martes 8 de mayo de 2018, a eso de las 3 a.m., un vuelo de la aerolínea LATAM acusa la presencia de unas luces cercanas al punto de control aéreo Libor, ubicado a unos 380 kilómetros al este de Antofagasta. Pronto un piloto de la aerolínea Copa confirma lo anterior y fotografía las tres luces desde su cabina. A continuación, la transmisión entre el Centro de Control Oceánico y los pilotos de diversos vuelos que avistaron el fenómeno. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos la Libor porque está en la luz ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Santiago, en Chile 639, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede? El tránsito que lo antecede es el Amperú 2473. 2473, ¿se confirma estar en esta secuencia? Adelante, para el 2473. Posición hacia abajo, al parecer sobre el mar, podría identificar también otra luz. A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las 2, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora veo claramente
un poco más hacia el sur, diría, a nivel del mar, aparentemente hay una leve luz, muy pequeña, que aparece y desaparece. Exactamente. Copa 174, Avin Libor 340, y ahora tenemos tres luces. Estamos a la derecha de Libor 340 y las luces las tenemos a la izquierda, aproximadamente a las 10 de la de nuestra posición. Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. De hecho, vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando. Prosiga. Muy buen día. Buen día. Tiene una nota ahí con UFOs. ¿Cómo? Ahí a la cuadra de Libora hay una nota que dice UFOs. Sí, está lleno de ovni ahí. ¿En serio? Claro, por eso se desvió tanto el Copa. Y el Land 639 y el 2473 también los vieron. Qué bueno. Ya, muy bien. Chao. Santiago, Land Chile 501, pesado, posición. Ok, posición Isabel a la 0811, nivel de vuelo 370. Estimando Libor a la 0832. Sigue Sukna. Y tenemos en esta posición la luz a la una de nuestra posición, alrededor a la cuadra de Libor. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos tres luces en forma de triángulo. Copa 174. Santiago, Lanchile 577 de posición. Lanchile 577 de posición, Libor a la 0834. Siguiente Zulna, perdón, Isfel a la 0812. Siguiente Libor a la 0834. Lanchile 577. Notificaremos Libor, Lanchile 577. Land Chile 640 Oceánico. Mantiene minuto 38. Land Chile 501 y ahí está apareció la tercera luz. Avianca 098 Oceánico. Santiago, Land Chile 577. Sí, a unas 60 millas de Libor y confirmamos también la luz. Firma, sí, entre las 2 las 3, Land Chile 577. Podrían ser unos 2.000 pies por debajo y distancia unas 20-30 millas. Afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3, una más intensa que la otra y son dos luces. Señor, buen día, de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago. Buenos días, cuéntame. Buenos días, lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector de Libor. Ya. En la aerovía Uniform Lima 780. Ya. Ya hay unas 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces, 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al oeste del sector Libor. A nivel o más bajo que ellos, y todavía se mantiene la situación. Pasaron 3 aeronaves que notificaron eso. De hecho, una aeronave se desvió 20 millas para evitar el nivel más o menos tres 32 mil pies aproximadamente. Ya. Ahora hay 2 tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las 2 o a las 3 sobre el mar, en esa aerovía. En el sector de Libor. Claro, y no hay tráfico, el tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces que evolucionan ahí, no en el radar nosotros no las podemos ver. Ya son varias luces entonces. Claro, hasta 3 y no han informado. Ya. Y, como le digo, sigue la información, así que por eso ya lleva más de media hora que estamos recibiendo los reportes,
Por eso prefiero avisarle, por cualquier cosa. Llamó a coordinar con la Quinta Brigada porque eso está en la jurisdicción de la Quinta Brigada. Perfecto. LAN Chile 501, HPA Olivor, a las 3-2, nivel de vuelo 370, estimando Zulna, a las 5-8. Recibido. En esta posición tenemos las luces a las 4. Las luces, las 5-6-4-5. Una de las primeras hipótesis que se barajaron en torno al caso Libor es la de luces de embarcaciones en la zona, que producto de cambios en la densidad del aire crearían una refracción de la luz, generando la ilusión óptica de estar sobre el mar. Hipótesis que hemos descartado, según explicaremos a continuación. Primero, el piloto del vuelo Copa 174 describe un comportamiento inteligente, ya que mientras la luz asciende, otra baja, para luego juntarse ambas con una tercera luz y formar un triángulo. Finalmente, podemos descartar la hipótesis de las luces de embarcaciones por el hecho de que estas se ven como luces fijas, no emiten luces al cielo y lo que es más importante es que las embarcaciones también son visibles al radar. Para finalizar, presentamos el testimonio del piloto del vuelo Copa a un medio extranjero, dando a conocer el hecho al siguiente día de lo acontecido. Hey, ¿qué sopa, gente? Buenos días. Hey, esta madrugada veníamos de Chile y veníamos ahí como un poquito después entre Zulna y Libor. Hey, estaba todo calladito, iban a todo oscuro. O sea, de repente un LAN Chile dije, no, tengo tres luces al oeste de mi posición. Confirme si tiene tráfico por ahí, y tú sabes que esa aerovía de nosotros es la 780 y esa vaina, otra aerovía por allá no existe, más al oeste. Pero cuando yo levanto la mirada así y veo así hacia donde está reportando la vaina, yo veo dos luces brillando duro y moviéndose, una mientras una sube, la otra baja. Compa, de repente apareció una tercera luz y formaron un triángulo. Hey, las luces estaban como entre 20 a 40 millas lateral a nosotros y pueden tener una altitud como de unos 2000 pies por debajo. Compa, manito, yo le dije al centro, voy por la derecha, me voy a desviar porque si no se está acercando el avión. Chequen la foto. Mientras no se compruebe lo contrario, el caso Libor permanecerá en nuestros archivos como no identificado. Algo está sucediendo en nuestros cielos que ni pilotos ni personal calificado pueden entender. Algo que ya no es tan evidente como en décadas pasadas, pero que sin embargo y a la luz de los hechos relatados, ponen en riesgo la aeronavegación sobre nuestros cielos.